nueva tarde de mujeres, nueva tarde de junto a ellas y la verdad que es un placer recibirlas de nuevo. Pantalla de Telefe Tucumán, estamos listas. Estamos listas porque como siempre te brindamos toda la información, todas las herramientas por la pantalla de Telefe Tucumán, como te decía Ann, y por supuesto que en las redes sociales también nos encontrás como arroba junto a ellas, arroba anguerrael, arroba pili-hblarga y en la plataforma de YouTube de Telefe Tucumán. Muy bien. Está todo, como por supuesto todos los consejos que te vamos a brindar como este a lo largo del programa. A ver. Perfumerías Nueva Marión te espera en sus dos locales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583. Con los mejores productos del mundo de la estética, peluquería, belleza y más. Muy ¿por qué bien. Usted vio que se persinaban atrás sí, de cámara? ¿Qué sucede? Se persinaban. Tenemos mujeres que inspiran desde la solidaridad, que entregan todo para dar de merendar, dar de comer y en realidad dar un montón de posibilidades a un montón de niños. La tenemos a Yanina que nos va a estar contando la historia del merendero. Así es. Y bueno, también estuviste en contacto con Paula Ojeda, una referente del fútbol y de las mujeres. De las mujeres, supuesto. Exactamente. Representante de género de la AFA, ni más ni menos, una grosa que estuvo acá en junto a ellas. Y por supuesto que toda la información también la tenemos de la mano de la doctora Gabriela Acosta porque nos va a contar todo acerca del tratamiento de celulitis. Mira. Y acá vamos a estar hablando de celulitis. ¿Por qué? Porque se viene el calor y ya hemos tenido unos días de calor en este Tucumán querido que tiene tanto calor todo el año y por supuesto están todas desesperadas por saber qué hacer para la celulitis. Así que acá te contamos qué vamos a hacer. Los tratamientos son muchísimos. ¿Por qué? Porque la celulitis tiene muchos factores que la producen, por lo tanto tenemos muchos lugares por donde atacarla también. Por la dieta tenemos que hacer ejercicio, movernos un poco, aunque sea una caminata 3 veces por semana, y hacer todos los tratamientos acá en el consultorio. Por ejemplo, mesoterapia para celulitis, el HIMFU, que además de ayudarnos con la celulitis, nos ayuda a reducir centímetros, el Vela Slim, que además de aportar radiofrecuencia, los rodillos generan un drenaje linfático mientras lo van pasando, y por otro lado también tenemos una luz que nos ayuda a disminuir el poseado. Y por lo tanto, a esto también lo podemos complementar con el plasma rico en plaquetas corporal, porque el plasma no solo es facial, también lo hacemos corporal para celulitis y flacidez. ¿Por qué? Porque te ayuda muchísimo a disminuir el poseado. Entonces, ese poseado que no te gusta, si te haces un plasma por lo menos 4 veces en el año corporal, mejora mucho la celulitis. Y lo combatimos también con mesoterapia, con el HIFU, con el HIMFU y con el Vela Slim. Y además con la radiofrecuencia bipolar, que también anda muy pero muy bien. Sumado a eso, le podemos hacer drenaje linfático dependiendo del grado de celulitis que tengas y dependiendo también de qué tipo de celulitis tenés, si es una celulitis dura o si es flácida. Por supuesto que todo eso se ve en el diagnóstico cuando haces la consulta, así que por eso es muy importante la primera consulta con la especialista, en este caso yo, que vengas acá y hagas tu consulta para que veamos cuál es el mejor tratamiento para vos, para este tipo de afección, porque esto no se cura, pero sí se trata. Así que te esperamos acá en la San Juan 71, de lunes a viernes de 9 a 21, y te mando un beso enorme, que tengas un hermoso fin de semana. Doc, una de las docs que más la tiene clara, le mandamos un beso enorme a Gaby Acosta. Tengo consejito muy rico, muy verano, muy primavera. A ver. Abrir el freezer en busca de algo dulce y encontrar helados de Bluebell. Sabemos lo que hace bien. Seguinos en nuestras redes sociales. Ya te dijimos, todo el power femenino acá en Junto a Ellas. No te muevas. Víctor, ¿eh? Ojo, ojo, muy buen asador, nos ha sorprendido con esa faceta, algo que haga bien, dicen del otro lado. Seguinos en las redes sociales, somos junto a ellas en Facebook, en Instagram y por supuesto también en las nuestras personales, arroba pili-hblarga y arroba anguerrael. Tengo consejo para cuidar tus piernas.
Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, cirujano, flebólogo y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con tres plataformas láseres de última generación. Tecnología de vanguardia. San Juan 889. Las Viñas Medical Group. Muy bien, ahora momento de presentarte a una mujer con mucho power, con mucha fuerza. Ella es Paula Ojeda, es coordinadora de género de AFA. Chiqui Tapia la eligió para este puesto y ella nos va a estar contando en esta nota todo el rol que ella desarrolla ahí y nos cuenta también un poquito su desempeño como abogada, por supuesto, de género. Mirá. Encantada nosotros de recibirte acá de Mujeres de Tucumán, que queremos saber un poquito acerca, empecemos por lo básico, Paula, ¿cómo llega una abogada, obviamente especialista en materia de género, a tener el puesto de coordinadora o gerenciar el área de género y equidad en AFA? Bueno, tiene que ver con el trabajo que vengo realizando desde principios del 2018 en el Club Atlético Vélez Sarsfield, club del cual soy hincha, socia, y donde llevé el proyecto justamente para formar el primer departamento de género con su primer protocolo y las cláusulas en los contratos de los jugadores profesionales masculinos. Así que esa trayectoria que me dio esos años y el acompañamiento además para otros clubes, creo que me encaminó a esta gerencia. Sin duda. Bueno, contemos a la gente los objetivos que tiene ser coordinadora y esta área puntual desde la AFA, ¿no? Bueno, el pedido del presidente Claudio Chiqui Tapia fue justamente toda esa gestión que yo venía realizando en Vélez, que se pueda trabajar a nivel nacional con los distintos clubes. ¿Esto qué quiere decir? Trabajar el género, la equidad, la no discriminación y después el gran apoyo también a todo lo que sea fútbol femenino, la promoción del fútbol femenino. Así que, bueno, no parece tanto, pero cuando empezás es un camino, la verdad, que abre tantas puertas y tanto trabajo para realizar. Por supuesto. Bueno, y desde tu punto de vista, ¿cuál es, en cómo estamos posicionadas hoy por hoy en la actualidad? La mujer, el deporte, o este tipo de deporte que por muchos años han sido súper machistas. Sí, seguro, la verdad que el fútbol en general, o los clubes de fútbol, siempre fueron marcados por este machismo. Creo que, como dije hace un rato, hace 5 años que estamos trabajando en la temática, buscando la igualdad, buscando la no violencia, el no hostigamiento. Creo que quizás vamos con pasos lentos, pero yo soy positiva que vamos a hacer muchos logros. Siempre hay que recordar también que está en vigencia la ley de deporte, donde indica que tiene que haber un cupo femenino dentro de comisiones directivas, que lamentablemente no se cumple en muchos clubes, y esa mirada, eso me parece muy importante, que cuando la mujer ocupe ese 20% que dice la ley, va a comenzar a transformar un poco la mirada sobre los clubes. Por supuesto. Bueno, y se trata también de capacitar. ¿Estás a cargo de charlas que se realizan? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las temáticas? Bueno, básicamente todo lo que sea violencia, violencia de género, la conformación de departamentos de género, de protocolos. Yo siempre digo que es importante también pensar en las mujeres, no solamente dentro de una institución deportiva, que sea dentro del departamento de género, o dentro de cultura, o dentro de la parte social. Las mujeres podemos además ser dirigentes, podemos tomar decisiones, así que apuntalar también a eso. Por supuesto. Bueno, y relacionado al poder y al fútbol, también queremos saber, ¿qué opinas de la mujer hoy por hoy? Bueno, la mujer en general, creo que comenzamos un empoderamiento que yo siempre marco como punto de partida ese 2015, cuando un 3 de junio salimos a las calles gritando ni una menos. Creo que ahí nos dimos cuenta que entre todas, tejiendo redes, podemos comenzar a transformar, y así es. Hace 7 años que estamos trabajando, cada una en su espacio, cada uno en los medios de comunicación, en los clubes, en donde sea. Pero me parece que nos dimos cuenta que las mujeres de la mano podemos transformar. Bueno, y recién te presentaba que sos realmente especializada en materia de género, no tan solo relacionada al fútbol y al deporte, sino que vemos en tus redes sociales que sos reconocida abogada de mujeres.
y que, bueno, siempre vas a estar peleando para, justamente para casos de violencia de género, de familia, todo lo que tenga que ver con el género propiamente dicho. Un poco como para cerrar tu experiencia, con, por ahí te llaman de medios nacionales justamente para que des tu visión. Sí, la verdad que es, hace muchos años que voy a medios nacionales justamente o por causas personales propias o si no dar una opinión de determinado caso. La verdad que recordemos que muere una mujer por día en nuestro país víctima de su pareja, su expareja, o aquellas mujeres que vivieron calvario. Así que es importante trabajar con una perspectiva de género, capacitarnos, las abogadas, los abogados, tener esa perspectiva de género, igual que los jueces y las juezas o las personas que llevan la instrucción en la justicia. Así que, bueno, es un trabajo muchas veces muy doloroso, la mayoría de las veces doloroso, pero bueno, alguien tiene que estar al frente de ello. Paula, te admiramos un montón y te agradecemos la nota y los minutos. Ay, muchas gracias. Y cuando estés por Tucumán, te esperamos. Obvio. Qué increíble todas estas mujeres que nos inspiran, que nos cuentan su historia, nos contagian a través de nuestra pantalla. Así que estamos muy contentas de tenerla. Un beso grande a Paula y a todas esas referentes mujeres que se van ganando su lugar. Antes de que te cuente que vamos a tener una gran inspiración, te cuento este consejo muy lindo, muy relajante. Acá nomás. Un renovador masaje o un circuito de saunas. Venía un día de relax en Buen Aire, el spa de Howard Johnson, Yerbabuena. De esas historias que nos inspiran, como te contaba, tenemos en el próximo bloque. Quédate ahí, Yanina Domínguez nos cuenta todo. Junto a ellas, arroba anguerrael, arroba fili, guión bajo hblarga. Son las redes sociales de contacto con nosotras, donde encontrás, por supuesto, toda la información. Y te recuerdo que si quieres ver este programa o los anteriores, lo puedes encontrar en la plataforma de YouTube de Telefe Tucumán. Y aún así también podés ver este programa en vivo a través de la web en Telefe Tucumán. Ahora sí, te voy a dar un consejo antes de esta nota tan linda, de estas que a mí me encantan. Sumate al canje ODS, llevando tus ecoladrillos a la Organización para el Desarrollo Sustentable. Conoce más en www.ods.com.ar. Entra en la web y encontrás de todo, cómo ayudar, cómo contribuir con tu granito de arena para un mundo mejor. Bueno, ahora sí, como te contaba, estas notas son las que me encantan, las que inspiran, las que buscamos que contagien, ¿no? Porque estoy acá con Yanina Domínguez. Ella es, tiene 31 años, es mamá de 4 hijos, es referente del merendero por una sonrisa feliz y nos viene a contar su historia como mamá y cómo lleva adelante este lugar donde ella abrió sus puertas para que los niños más vulnerables puedan tener su plato de comidas, ¿no? Así que bienvenida, Yanina. Hola, ¿cómo muchas estás? Muchas gracias por invitar. Bueno, contame a partir de qué situación viviste o qué situación viste que te hizo llevar adelante este merendero para todos estos niños. Y yo me crié en un comedor. Mis papás fueron parte de un comedor. Y bueno, de razón de... Esto pasó hace casi 5 años, cuando tuve mi hija. La tuve antes de tiempo. Uh-huh. Y bueno, a razón de eso, ella quedó internada mucho tiempo en el hospital de niños. Y el hospital de niños es otra realidad, es otro mundo. Ajá. Donde se viven muchas necesidades. Bien. Y a razón de eso, yo viví muchas necesidades y muchas de las personas que convivimos ahí. Y me empezó, digamos, cuando me iban a llevar a mí comida o agua, lo que fuera, cuando me iban a visitar, yo pedía más para compartir con las mismas del piso. Claro. Y conseguía ropa porque es una necesidad tremenda en el hospital.
Y después que salí con mi hija, bueno, Dios me ha tocado. Dios me puso este propósito y pese a todo, porque es difícil, muy difícil, y gracias a las personas que me ayudan, puedo decir que sigo adelante. ¿Cómo se sustenta el merendero? Contanos, Yani. Y desarrollo social me da la parte de secos, uh-huh. Y de ahí gente, como todos nosotros. Esos corazones solidarios que encontrás siempre. Se ¿no? suman, se suman apoyándonos en todas las cosas que estamos pidiendo, bueno, y más con la ayuda de Dios, porque sin eso no, no sería posible. Pero bueno, Dios me ha puesto este propósito y bueno, la gente que me ayuda, por eso lo llevo adelante. Exactamente, porque sos consciente que quizás ese plato de comida que le brindás en el merendero quizás es el único que tienen durante el día esos niños. Sí. Y necesitan, por supuesto, para su crecimiento. Y la contención que vos brindás en el merendero también, donde pueden conversar, donde se sienten protegidos. Sí, Contanos la rutina del merendero. El merendero funciona de lunes a viernes. Lunes, miércoles y viernes damos almuerzo, martes y jueves merienda. Hacemos talleres. Trato de hacer lo que más puedo para que los chicos salgan de la calle. Porque es muy... ¿Cuál es la preocupación de que el chico esté en la calle? Eso es tan importante que nos cuentes. Hay muchos chicos que están en las drogas, uh-huh. Y prácticamente viven en la calle y pasa de todo. Y yo trato de hacer talleres, trato que la gente se sume. Cuando va alguna persona donante, les hablo, les digo que me ayuden para que ellos, digamos, salgan de la calle. Ayer tuvimos un taller también y ellos van a desayunar y ya se quedan para retirar la comida. Bien. Hacemos múltiples talleres, pero no es que contratamos personas, son personas que se suman. Exacto. A esta obra y llevamos adelante, hacemos clases de apoyo. Este año empezamos con una campaña de apadrinamiento para niños para que vuelvan a la escuela. Claro, ya importante. Que sí, que es el derecho de los niños. Es su derecho, es el derecho a que ellos jueguen, no trabajen. Exactamente. Y gracias a eso, hoy puedo decir que la mayoría de los niños que asisten al comedor están yendo a la escuela. Sí. Se lo apadrinó, se le pagó las inscripciones, se le dio todo para que ellos puedan comenzar. Quedó que el papá y la mamá hagan su aporte en llevarlo. Exactamente. Así que conseguimos padrino. Y ellos se hicieron cargo de cada niño. Qué importante, ¿no? Porque le podemos cambiar la vida a muchos niños. Con un pequeño granito. Con un pequeño granito de arena, la gente que se quiere involucrar en estos talleres que nos decías que es algo tan importante, ¿cómo sí. pueden hacerlo? Y nosotros tenemos... Porque no solamente, vamos a aclarar, porque no es solamente con plata o con donación, quizás no. también con su tiempo. Con su tiempo. Dedicarle el tiempo a estos niños que tanto lo necesitan para poder cambiarles la vida, ¿no? Sí, pueden, con la mínima cosa de... Hubo taller de reciclado, hubo taller de velas, para hacer pulseritas, lo que fuera, hasta para jugar. Que pasen su tiempo ahí. Sí. Y no en la calle, como vos decías. ¿Cómo hacemos para contactarte, Yani? Y tenemos nuestras redes sociales, que es @merendero por una sonrisa feliz, en Facebook y en Instagram. Y bueno, hay una persona que es la que maneja, porque yo no le entiendo mucho eso. Así que ahí le van a contestar. Si no, se pueden llegar a donde funciona el comedor, que es mi casa. Ajá. Es en el manantial, detrás del country Cerro Azul, Roca al 900. Bien. Es la última casita. Es muy noble lo que haces, Yani. Te agradezco de corazón y, por supuesto, hacemos un llamado a todas las personas que quieran involucrarse y, por supuesto, que no nos olvidemos de decir que el Estado no debe estar ausente en todo esto. Sí. Así que te agradezco un montón. Quedate Muchas acá. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, yo me voy para cerrar este programa de inspiración que esperamos haber tocado esos corazoncitos. Solidarios, exactamente. Y como siempre te decimos, Inspiración de Mujeres ha sido creado para esto, para dar luz, conocer a estas heroínas que andan por la ciudad y que merecen ser acá, difundidas en nuestro programa. Así es. Bueno, nos volvemos a encontrar como siempre cada sábado, pero antes un consejo muy importante. Atención, empleadores.
El personal auxiliar de casas particulares tiene que estar registrado en blanco. Los trámites de registro son muy sencillos. El costo es bajo y el beneficio es alto. El Sindicato y Obra Social del Servicio Doméstico están en San Martín 110. Llama al 497-5544. Muy bien, será hasta la próxima. Ha sido un placer gran junto a ellas. Gracias. Con ustedes. Gracias. Chau, chau.